Bienvenidos a Mi Testimonio, el programa televisivo de la Fundación El Resplandor de Tu Gloria. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es el Pastor Diego Ramírez del Ministerio Río de Dios de Envigado. Pastor Diego, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Natalia. Qué bueno que nos acompañes en este día. Muy contento de estar aquí con ustedes. Claro que sí. Y queremos tocar un tema muy especial en este día y es el noviazgo conforme a la voluntad de Dios. Pastor, tú tienes una historia muy chévere que contarnos, pero vamos a empezar por el principio. Cuéntanos qué sucede a tus 26 años de edad cuando tú dices, yo a mis 26 años conozco de Dios. ¿Cómo llegaste a Dios? Bueno, es una historia un poco muy similar a la de muchas personas. Y llega un momento en mi vida en el cual yo siento que mi plan de carrera, yo ya me había proyectado para realizar unos estudios, ya siendo profesional, tenía un buen empleo, estaba muy bien ubicado, digamos, de alguna forma en la parte económica. Y todo funcionaba como muy bien, pero en mi parte emocional, mi parte sentimental, tenía una relación que yo considero que era una relación que no tenía un buen propósito. Primero porque no estaba Dios allí, pues yo tampoco conocía a Dios, pero Dios tampoco hacía parte como de esta relación. Digo yo que es una relación sin propósito porque pues tampoco había amor. ¿Cuál era la razón por la cual estábamos unidos? La razón por la que muchas parejas hoy en día se unen y es simplemente estemos juntos y de alguna forma se daba lo que es. Lo que se da en una relación donde no está Dios. Había había sexo antes del matrimonio, que bajo los planes de Dios sabemos que no es lo normal, no es lo que debe ser, aunque es muy común. Entonces era una relación que además tenía una cantidad de componentes. ¿Cuáles eran? Pues además de que no se sentía el amor, sí había un respeto, pero no había amor. Estaba todo este tema de lo que te acabo de comentar y en la otra persona pues también había una problemática bastante compleja porque siempre había una dificultad o había un problema en su relación, en su trabajo o después había un problema quizás en sus emociones, en fin, siempre había algo diferente y en ese tema... ¿Sentías algo de frustración en esa relación? Sí, era complicado, era complejo por ese tema, porque cuando era un problema era otro y yo pues realmente quería ayudar a esa persona, ¿sí? En ese tiempo tenía un compañero en la empresa que me hablaba de Dios, me dejaba ahí un mensaje muy sutilmente y con mucha sabiduría, me contaba una historia acerca de la Biblia, me contaba una historia de su testimonio y me dejaba ahí, yo qué chévere, me gustaba cuando me hablaba él. Pero yo decía, yo no necesito a Dios, yo estoy muy bien. Yo era un muchacho, pues tampoco tenía vicio de cigarrillo, ni de alcohol, ni de nada. Consideraba yo que me estaba muy bien. Pero resulta que todos los problemas que tenía la persona con la que yo tenía este noviazgo... ¿Te afectaban? Estaban ahí afectándonos porque, pues sí, era muy complejo. Entonces se me ocurre a mí pensar en un momento, pues yo no necesito como tal de Dios, pero ella sí necesita. Le digo yo a mi amigo, a mi compañero de trabajo, ¿por qué no vas para que ores por ella? Porque está en un momento de depresión, en un momento de crisis, en un momento de tantos que había vivido. Él va con su hermano, va y habla con ella, oran por ella y ella, gracias a Dios, baja como el tema de sus emociones, su intensidad y su situación. Yo quedo muy contento porque estoy viendo como un cambio allí en ella, estoy viendo un cambio quizás en la relación. Y un día me invita a él para que vaya donde su padre. Tenían allá, mataron gallina, hicieron un almuerzo súper rico. Bueno, yo me sentía muy bien, yo estaba feliz. Al final de la reunión, eso fue una finca cerca de Itagüí, al final de la reunión, pues, ellos tenían algo planeado que yo ni me imaginaba. Y dijo mi amigo, ahorita vamos a ir a la iglesia, ya nosotros vamos para allá, ustedes quieren ir. Y yo inmediatamente sentí ese temor, pues como una persona que normalmente no... Ya me están obligando. Claro, yo ya me sentí comprometido, pero estaba agradecido. Claro, Pastor, te quiero hacer una pregunta. Dentro de todo este proceso que viviste, esta relación, digamos, frustrante, quisiera saber... porque hay muchas personas que están viviendo hoy en día una relación tóxica, sí. Tóxica o frustrante, o se sienten vacíos, sienten que eso no los llena. ¿Cómo podemos saber si esa relación
que ellos tienen, es la voluntad de Dios o no. O sea, porque hay momentos en que uno dice, si usted tiene una relación tóxica o que le frustra, no es la voluntad de Dios. Y no siempre es el caso, ¿cierto? Pueden ocurrir dos casos, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué les podríamos decir? Bueno, ese es un tema, pues, es bastante complejo porque depende de cada una de las situaciones y de pronto no podría yo llegar a un punto de generalizar, pero sí hay varias cosas que te enmarcan en el sentido de saber si eso no es una relación conveniente para ambos. Primero que todo, mi relación, o en el caso mío, pues, como lo mencionaba ahora, había un tema y un componente, es que había una desobediencia en el sentido de que había pecado. ¿Cómo así que pecado? Pues Dios establece que las relaciones sexuales en una pareja deben darse cuando hay un matrimonio, ¿sí? El matrimonio fue un diseño hermoso de Dios para cubrir a la pareja, para cubrir una relación, para bendecir una pareja. Entonces, como no nos habíamos casado y estábamos teniendo relaciones prematrimoniales, pues ahí hay un primer factor. Entonces, eso de alguna forma aleja la relación de tener un propósito como tal, un propósito divino. Es quizás un poco complicado para entenderlo, pero es tan sencillo como esto, ¿sí? Ese es un primer punto, el tener de alguna forma pecado. Cosas que están ligadas al pecado. En segundo lugar, el motivo por el cual se dio esa relación, el motivo por el cual se dio la relación, fue un motivo básicamente sexual, ¿sí? No había más allá. Como todas las relaciones de hoy en día. Así es. Tienen sexo y ya por eso ya formalizan una relación. Y el sexo es el que define si nos entendemos, si nos amamos o no. Entonces ese fue el segundo ítem o el segundo punto por el cual yo considero que empezó mal, empezaron mal las cosas. Pero tú decías algo muy importante ahora. Hay personas que están viviendo esta situación o una relación que sienten que no va para ningún lado. Entonces lo primero que hay que hacer es posicionarnos o posicionar esta relación en Dios. ¿Cómo estamos primero ante Dios? Porque la palabra de Dios dice que cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Ese primer cordón o esa primera línea, vamos a llamarlo así, una línea de vida, es Dios. Dios en esa relación, Dios debe estar allí en el centro de la relación. Entonces si hay una relación que se considera que no está llegando a ningún lugar o que se considera tóxica, o quizás... digamos, hay relaciones ya matrimoniales en las cuales dicen no nos amamos, no nos entendemos, acabemos con esto, pues si hay una relación matrimonial, hay que darle la oportunidad a Dios para que Dios sea el centro de esa relación. Si hay una relación matrimonial, la idea es no pensar en divorcio, la idea es pensar en restaurar, la idea es pensar y creer que Dios es un Dios que restaura, que sana y que quiere el bien para ese hogar, para ese matrimonio. Pero el caso mío no era un matrimonio, entonces en cualquier momento obviamente se podía separar. Y otro punto importante es que no había amor. Como precisamente estaban estos dos componentes iniciales, yo realmente no sentía amor por la persona, yo quería ayudarle, yo sí sentía, sí la respetaba y sí quería que ella estuviera bien, que ella saliera con sus proyectos de vida adelante, y yo quería ser como esa parte que le apoyara y le ayudara, pero yo no me veía con ella como la esposa de mis hijos. Eso es triste contarlo, pero hace parte de mi vida. Claro. Pero de todo el tiempo yo fui muy sincero o yo fui muy claro. Yo no le decía así, yo no te veo como a futuro, pero tampoco le hablaba del futuro. Tampoco le manifestaba que estaba en mis planes, ¿sí? Estábamos ahí, simplemente pasando el tiempo y viviendo una relación que se iban pasando los días, pero no avanzaba. Claro, para nada bueno. Sí. Vamos a ir a un corte de comerciales, pastor, y ya vamos a regresar con este testimonio.
Bueno, y regresamos a mi testimonio. Y hoy estamos hablando de un noviazgo conforme a la voluntad de Dios. Pastor Diego, nos estabas contando entonces que llegaste a conocer de Dios. Llegaste a esta fiesta donde tus amigos, ¿sí? Y te invitan a la iglesia. ¿Qué sucede? ¿Tu vida se parte en dos? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos todo. Bueno, como te decía, sí fue un poco, de alguna forma me sentí un poco desubicado, pero me tocó aceptar. Digo yo, me tocó aceptar porque uno tiene en la mente que es algo que uno no quiere. O que no está preparado para eso. O es religión, o en fin. Lo cierto es que llego ya a la iglesia, era un domingo en la tarde, no se me olvida, que había un muchacho tocando el piano. Solamente había un muchacho tocando el piano y él estaba cantando. Y escucho yo las melodías, no recuerdo qué estaba cantando, yo no recuerdo esa noche qué fue lo que predicó el pastor o el predicador que había en el momento, pero yo escucho esa melodía y siento algo muy especial, siento que Dios me toca, algo divino sentí en ese momento, y empecé a hablar con Dios en ese momento, empecé a tener como esa revelación de hablar con Dios, y digo yo, esto es lo que yo necesito. Yo necesito esto en mi vida, porque yo no había conocido antes. Eso fue así instantáneo. De ese momento acá voy casi para 20 años y en ningún momento de mi vida Dios ha permitido que yo me aparte de Él. Para mí ha sido lo más emocionante que ha sucedido y cada vez me emociona solamente hablar de ese momento y de todo lo que Dios ha hecho en este tiempo conmigo. Entonces, cuando yo ya veo esto y yo digo, bueno, voy a entregar mi vida al Señor. Entrego mi vida al Señor, hago una oración de fe muy sencilla. Le digo, Señor, yo quiero que seas el Dios de mi vida. Y yo creo en Jesús, que tú eres que Jesús me salvó. Y entonces ya empieza a haber una transformación en mi mente y en mi corazón. Entonces yo ya digo, bueno, en este momento tengo esta relación. Estoy con esta chica. Pero quiero saber, Dios, si esta persona es la persona con la cual tú quieres que yo pase el resto de mi vida. Tú sabes, yo me sinceré con Dios. Yo le abrí mi corazón como podemos abrirlo con Él y hablar con Él. Tuve una conversación con Él. Claro, tuve una conversación con Él y dije, Señor, entonces, la cosa es, entiendo yo por lo que se habla en la Biblia, que yo debo tener un matrimonio. Ah, bueno, perfecto. Creía que eso era lo correcto, pero no lo estaba haciendo. Ahora, pregunta, ¿esta es la persona con la cual yo voy a pasar el resto de mi vida? Quiero entonces tener un matrimonio. Pero hay un problema, Señor. ¿Será ella? Tú me lo vas a definir. Pero hay un grave problema. Yo no la amo. Y tú lo sabes muy bien. También se lo he hecho saber. Si ella es, entonces que haya amor en mi corazón por ella. Porque eso sí, te digo, Dios, si yo no la amo, yo no me caso. Yo eso sí lo tenía muy claro. Entonces, pasa un poco de tiempo, uno o dos meses, creo yo, algo así. Y nada, que había el amor, no sentía nada, seguía no, con no este cambiaba tema. Nada, todo pero bien. Pero en obediencia yo dije, pero no más tema de relaciones antes de, yo ya voy a empezar a guardarme para Dios, eso es lo que Dios quiere, voy a ser obediente en ese caso. Entonces, claro, la relación empezó a afectarse, pues porque no había lo que, una de las razones por las cuales comenzó este noviazgo. Entonces, finalmente, yo le digo, Dios, yo quisiera que tú me permitas conocer a la persona con la cual yo voy a estar. Entonces yo ya no quiero tener más esta relación, pero fue muy difícil porque había unos lazos emocionales, había unos lazos, unas ataduras sexuales allí. Entonces fue muy complicado. Yo le pedí, Señor, yo necesito tu intervención porque yo solo no soy capaz, claro, de ser libre. Yo digo ser libre porque efectivamente tanto ella como yo no estábamos haciendo lo correcto. Entonces, finalmente Dios pone su mano, fue algo muy especial, sentí yo la respuesta de Dios porque le resultó allá un viaje y ella aprovechó y yo dije, ah, bueno, qué bien. Salió lo del viaje, ella se fue para otro país. De alguna forma yo vi la respuesta de Dios a mis oraciones y le digo yo a Dios, bueno, Dios, ahora sí, cállate conmigo. Claro, yo no sé cuál es la persona, pero quiero preguntarte por alguna chica, una niña que me gusta, me llama mucho la atención. Sé que es soltera, no sé más nada de ella, pero me atrae mucho. No te puedo decir que esa va a ser mi esposa, Señor, porque eres tú el que me va a guiar. Entonces yo no sé, pero tú sí sabes. Presento delante de ti esta niña, esta chica.
te la presento a ti. A ver, ¿tú qué me dices? Tú lo sabes todo, tú eres mi papá. Tú me recibiste como tu hijo y yo sé que tú me vas a guiar. Empiezo yo a orar por esta niña que no era mi amiga, no la conocía, no tenía conversación con ella. Y no sabía que existías. Y ella no sabía que existía. Pues yo iba a la iglesia y ella también, ella cantaba a Dios. Y yo simplemente iba, una persona muy nueva en la iglesia, yo simplemente iba y me retiraba. Iba y me retiraba. No tenía pues como todavía como un grupo allí de amigos todavía. Estaba muy, muy recién llegado. Entonces empiezo yo a orarle a Dios, Señor. Y iba orando a Dios. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y yo ya llevaba 10 meses sin siquiera hablar con ella porque yo dije, lo primero que le dije yo a Dios, Señor, como antes yo había hecho mis relaciones previas habían sido en mis fuerzas, con mi metodología, con mi esquema y con lo que habitualmente hace todas las personas que no te tienen a ti, pues hoy en día yo quiero hacerlo es a tu manera. Entonces tú eres quien va a hacer todo. Yo con respeto a Dios, pero le decía, Señor, yo quiero que seas tú, porque quiero una relación de Dios y quiero una relación para matrimonio. Entonces yo no voy a entrar en mis fuerzas a decir, hola, ¿cómo te llamas? Y ahí como con el plan de conquista, con el plan de seducción o con el plan de los detalles, o sea, ese tipo de cosas yo no las quiero. Yo quiero que sea tu mano. A los 10 meses de oración, sin preguntarle a nadie, ni amigos de ellos, ni a nadie en la iglesia, ella tiene novio, o ella qué, o en qué está, nada. Porque yo dije, si yo le pregunto a alguien, de alguna forma llega el run run, claro, a ella, ve, hay un muchacho que te está preguntando, mira, ¿por qué no miras con...? Nada, yo no quise. Entonces a los 10 meses yo le dije, Señor, bueno, esto ya está muy duro, porque yo ya llevo 10 meses, yo no he visto nada, yo sigo firme en que no voy a hacer nada de mis fuerzas, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Dame una luz de que sí, puede ser por este lado. A los 10 meses sucede que estaba yo en la iglesia y alguien me invita, ¿quieres ir a un grupo de oración? Un grupo de oración en una casa que da por X lugar. Entonces pues, yo digo, pues vamos. Me doy cuenta que al momento llega ella, en este caso pues la que hoy en día es mi esposa, llega ella ahí y yo, ay, ¿cómo así? ¿También va a ir ahí en el grupo? Esto está como bueno, y yo al principio no tenía como mucho deseo de ir, y yo dije, sí, claro, yo inmediatamente me animé, dije, ¿dónde va a ser? Claro, vamos, claro que sí, yo dije, esto está como que ya va mostrando la cosa. Llegamos a este grupo, yo muy serio, pues siempre, pues en ningún momento chorrié la baba, ni mostré ningún tipo de señal. Entonces, resulta que estuve en el grupo, a los 8 días me invitan, yo simplemente iba de asistente ahí a compartir, a acompañar. A los 8 días volvemos y yo también, bueno, feliz, yo ya estaba ahí también un poquito más cerca, pues como de lo que yo consideraba que era algo en lo cual Dios me estaba guiando. Resulta que pasan como a la tercera semana sucede algo extraordinario en ese grupo de oración y resulta que las personas que estaban con ella en ese grupo, de alguna forma dirigiendo el grupo, ella hacía parte de la dirección de ese grupo de oración, quienes iban y oraban, todos los que estaban con ella, que eran otros 2 personas más, de un momento a otro se van para otro grupo, se van para otro lugar, otra persona se desanima allí en este proceso y solamente queda ella y quedo yo, quedamos nosotros 2 ahí en el grupo, el único que podría acompañarle o ayudarle a ella era yo. Entonces me colocan a mí como asistente de ella en el grupo, empezamos a trabajar, empezamos a conocernos un poquito más, a compartir como amigos. A los 15 días pasa otra cosa que también me sorprendió y es que ella estaba empezando un grupo en una emisora, estaba en un programa radial en una emisora y el compañero que estaba con ella también desistió y el único que podía suplir era yo. Empiezo yo también a trabajar con ella ahí en la emisora y en este grupo de oración y empezamos a conocernos como amigos. Pasan básicamente 6 meses, 5 meses. En ese proceso yo no le dije nada a ella, ella tampoco me decía nada, pero yo seguía en ese proceso de oración. Ya yo le digo al Señor, bueno, Señor, ya llevamos más tiempo, ya la conozco a ella, me parece que sí puede ser, me gusta ya como persona, creo que sí, ¿por qué no me das una lucecita, dame una señal de que sí, sí puede ser? Le oro yo a Dios y le digo, Señor, te voy a pedir algo, yo llevo todo este tiempo y yo creo que puedo hacerlo, te voy a pedir que sea ella la que me diga a mí qué está sintiendo por mí. Sé que lo más fácil es que yo le diga a ella, pero te lo voy a pedir de esta forma, que ella sea la que me lo diga a mí.
yo no soy mucho, no he sido mucho de ponerle señales a Dios, pero le puse esa señal a Dios. A los 2 días, Dios le inquieta a ella de una forma en la cual ella me tiene que contar lo que ella está sintiendo. Yo no era una persona que le estaba buscando, digamos, mostrándole pues como mis sentimientos, pero yo sí era caballeroso, sí era cortés y en fin. Pero ella tenía temor porque como yo no le mostraba mis afectos y ni mi motivación, claro. Ella me dijo, yo creo que tú eres la persona para mí. Pues estábamos hablando un día, estamos preparando las cosas, y yo creo que tú eres la persona para mí. Ella me dijo eso, y yo, bueno, gracias Dios, eso hace parte de lo que tú estás una oración moviendo. Sí, eso es una respuesta. ¿Qué le digo yo? Le digo yo hace 2 días le dije a Dios si era esto... O sea, la que prueba tú se le dijeras a esto a mí. Y ella se sorprendió más. ¿Cómo así que tú le estás diciendo a Dios que yo me declare o que yo te diga lo que estoy sintiendo? Ella quedó asustada, pero no le dije nada de que ella llevaba 10 meses orando por ella. No le dije, porque ya decirle otra noticia como esta, ya dije, ¿qué es esto? Tremendo. Entonces, vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos con este testimonio que está muy bueno. Bueno, y regresamos a mi testimonio y estamos hablando de un noviazgo conforme a la voluntad de Dios. El pastor Diego nos está contando acá su historia, su testimonio. Pastor, ¿qué pasa entonces cuando tu actual esposa se te declaró lo que le habías pedido tanto a Dios? Bueno, eso fue, para mí fue una respuesta muy linda de Dios, porque sentía yo como que sí había respuesta a las oraciones. Después de tanto tiempo de estar orando solito y tener esa comunión con Dios, pues veo que sí hubo una respuesta, que Dios sí responde, que Dios es fiel. Entonces fue un momento muy especial porque ella de hecho sintió el deseo de contarme eso porque ella tenía un proceso personal en su vida. Resulta que ella también venía de una relación que no tenía propósito y decidió terminar esa relación meses antes y le dijo a Dios para limpiar su corazón, para sentirse tranquila, le dijo, Señor, le dijo a Dios ella, yo voy a guardarme para ti 1 año sin tener ningún tipo de noviazgo, ningún pretendiente, nada por el estilo. Entonces yo no sabía eso. Eso fue algo muy de su intimidad, de su privacidad. Pero en el momento en el que ella me dice, yo creo que tú eres el hombre para mí, yo estoy sintiendo muchas cosas por ti, en fin. Ella me dice, pero hay un problema porque nada podemos ser. No podemos tener ningún tipo de noviazgo. Y yo, ay, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Ella me cuenta... Me contó pues un poquito que ya está en un tiempo en una pausa y el que le dijo a Dios que se iba a guardar 1 año, le pregunto yo, ¿y cuánto tiempo te falta? Ella me dijo, más o menos 10 meses. Y yo le dije, 10 meses, bueno, le dije yo, pues si Jacob esperó por Raquel 7 años y fue constante 7 años, ¿por qué no voy a esperar por ti 10 meses? Yo dije, voy a esperar 10 meses, sé que no podemos tener nada, ningún compromiso estos 10 meses, tampoco te puedes comprometer para después de esos 10 meses, porque estás en un tiempo con Dios, lo comprendo, de hecho eso me parece muy bonito y me gusta, esperemos. Sucede que pasan los 10 meses, después de los 10 meses la cosa se enfrió completamente, siempre tuvo que estar fría, pero se enfrió completamente, a los 10 meses no pasaba nada. Y hubo un momento un poco difícil, porque yo dije, bueno, Dios, ¿qué pasa? Pasó el tiempo, sé que no había ningún compromiso, pero fue complicado porque, claro, los vamos a llamarlo así, los gallinazos, los gavilanes estaban rondándola con detalle por aquí, detalle por acá. Y yo sentía, yo no tengo nada con ella, Señor, ayúdame.
finalmente fue un momento muy lindo también, fue un momento de vencer temores, fue un momento de tomar decisiones en Dios, fue un momento de oración y ayuno también para ella y para mí. Finalmente le entregué el anillo, lo aceptó, lo anunciamos en la iglesia, fue algo muy lindo y bueno, ya vamos para 18 años de casados, felizmente casados, con las dificultades normales de convivencia de un matrimonio, pero ningún problema de crisis, ninguna situación difícil que la de la mano de Dios no haya podido solucionarse. ¿Podríamos decir entonces que vale la pena esperar en Dios? Por supuesto que vale la pena, yo creo que mi matrimonio, mi vida como tal es un testimonio de cómo Dios responde, siempre y cuando busquemos la voluntad de Dios y esperemos a que Él nos responda. Claro que eso sí. Pastor, ¿cómo debe ser un noviazgo conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué consejo le podrías dar a los jóvenes, a los solteros, a los que no se han casado? Como unos pasitos ahí en orden, como ve, hace esto, así como lo hiciste. Porque a veces nosotros somos muy desordenados. Así es. ¿Cierto? Entonces, ay, yo hago tu voluntad, Dios, pero mentiras que yo corro, lo que decías. No, Dios, no lo voy a hacer en mis fuerzas, yo no le voy a ir a buscar, yo no voy a preguntar, ¿cierto? Y a veces nosotros somos muy dados a ayudar a Dios. Así ¿cómo es. Serían los pasos o qué consejos le podríamos dar a estas personas solteras? Bueno, lo primero que considero yo que todo joven o toda persona que está buscando un matrimonio bien y estable, lo primero que tiene que pensar es que está tomando la segunda decisión más importante de su vida, porque creo yo que entregar el corazón a Jesús es lo más importante que cada persona puede realizar. La más. Claro. Es la más importante porque su eternidad es la salvación de su alma, pero la segunda es el matrimonio, porque creo yo que el propósito de cada persona también va ligado a su matrimonio. Entonces debe sacar el espacio, sacar el tiempo, los recursos y la disposición necesaria para pedirle a Dios la dirección de cuál es la persona con la cual va a compartir el resto de su vida, porque dice la Escritura, y no serán más dos, sino uno solo. Entonces Dios va a permitir que esa persona se una a alguien más para toda la vida, entonces vale la pena disponerse y renunciar a mucho el obrar en la carne, o en sus propias fuerzas, o en su propia voluntad, y dejar que Dios obre. Entonces lo primero es que cuesta, pero vale la pena. Entonces es darle el nivel que requiere como tal el matrimonio. En segundo lugar, permitir que Dios entre a esa posible relación antes de, ojalá fuera antes de. Sé que muchos que ya están en una relación y pues quisieran de alguna forma saber si eso no es el momento en el que están viviendo, si eso no es la relación que están entonces viviendo. Entonces pedir una palabra de confirmación pero, al Señor. Pero claro, por supuesto que también es, si ya empezaron, pedirle a Dios, sí, Señor, esta relación es tuya, esta relación sí tiene un propósito. Van a haber unas señales. No quiere decir que todo lo que esté funcionando mal es que no sea de Dios, no. Claro. Quizás hay personas que requieren un proceso de sanidad, hay parejas, hay matrimonios que requieren un proceso de sanidad. Y de pronto, pastor, perdóname, apartarse del pecado. Así porque es. Abrimos la puerta y creemos, no, como tenemos problemas, esta no es la voluntad de Dios. Uh-huh. Mentiras. Sí es la voluntad de Dios que estés con esa persona, lo que pasa es que no le has preguntado cómo debes de vivir con esa persona. O sea que lo primero sería, si son personas que no conocen de Dios, pues venga a hacer que sean a Dios. Así y es. Dios les va a decir cómo lo deben hacer. Por supuesto. Una pregunta, pastor. Una pareja que esté completamente destruida, bueno, como lo veníamos hablando, ¿puede ser restaurada por Dios? Por supuesto que sí. En este proceso Dios nos ha permitido también de servirle a Dios, nos ha permitido aconsejar a personas que han llegado a decir, es que yo ya no siento amor por él, yo ya no siento amor por ella, pero es un matrimonio, ya ellos tomaron una decisión en Dios y Dios iba a estar allí hasta el último momento, Dios iba a estar allí buscando la forma de que ellos puedan resurgir o puedan salvar su relación. Entonces hay personas que dicen, yo ya no tengo amor, pero están hablando a veces desde las emociones. Así como he visto personas que me han dicho, yo no tengo amor, pero hacen un proceso de sanidad y restauración y finalmente uno los ve tan amorosos, tan fortalecidos y tan sanos que uno dice, mira la persona que me dijo que no tenía amor y resulta que fue que le dieron la oportunidad para que Dios entrara en esa relación y Dios les mostró que las decisiones que estaban tomando o las malas decisiones que estaban tomando eran fundamentadas en sus emociones o fundamentadas en malas decisiones conforme al pecado y muchas otras cosas. Claro, pero sí. Definitivamente la ausencia de Dios es algo que marca el despropósito de una relación. Claro que sí. Bueno, entonces, Pastor Diego, muchas gracias por habernos acompañado a nuestro programa. Con mucho gusto, ha sido un placer. Y a los televidentes les queremos decir que si está viviendo o está pasando por una situación de estas, una relación tóxica o quizás
que no es conforme a la voluntad de Dios, solamente acérquese a Dios, que Dios puede restaurar y puede redireccionar su vida. Así que nos vemos en un próximo programa de Mi Testimonio. Dios los bendiga. Thank you.